Hola amigos de YouTube, saludos. Espero que se encuentren bastante bien. Bendiciones para todos y para todas. Bueno, en esta ocasión les traigo este es un LG el cual la batería llegó a un punto donde se puso casi en cero. Estaba el, el, ellos emiten una advertencia al 15% que coloque un cargador, luego al 5% bueno y se siguieron efectuando llamadas hasta que quedó y se apagó eh, directamente haciendo una llamada. Entonces qué pasa este, este no está encendiendo ¿Eh? no enciende tampoco cuando le colocamos nuestro cargador reconoce la batería él a los dos segundos allí debe pues reconocer este nuestra batería y bueno entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar unos pulsos eléctricos a la batería directo para resolver esta situación que es muy muy común entonces voy a desarmar aquí ¿Ve? Y vamos a hacer el procedimiento. Yo voy a hacer el procedimiento aquí. Voy a, vamos a, a marcar la batería, ponerle un símbolo aquí de dólar para que vea que es la misma, ¿Okay? Y vamos a hacer un procedimiento. Bueno, para hacer el procedimiento vamos a necesitar. Este es un cable USB normal de cargar teléfonos que se me dañó en la parte de la micro USB donde va el, conectado al el teléfono. Vamos a usar que tenga la parte USB bien y que tenga y lo, lo pique aquí vamos a picar aquí para obtener unos cables poco a poco aquí ¿Ve? y vamos a obtener cuatro cables más esta tierra que está aquí ¿Ve? un cable verde un cable blanco un cable negro y un cable rojo Vamos a utilizar el cable rojo y el cable negro. El rojo es el positivo y el negro es el negativo. Repito, un cable de estos eh, normal de cargar teléfono que esté dañado y que esté buena la parte USB, que es la que vamos a introducir aquí en nuestro cargador para hacerle el procedimiento a la batería. Pelamos entonces nuestras puntas, poco a poco, la parte roja y el negro. Ahí los tendríamos los dos. Ya que conectamos eh, nuestro cable USB, que le hicimos este procedimiento aquí de perlarle los cables, vamos a proceder entonces a medir el voltaje. ¿Ve? Allá en el tester nos da precisamente los 5 voltios. ¿Ve? 5,05. O sea que el cargador está en perfectas condiciones. Entonces, eh, vamos entonces pues, si no tenemos, yo sé que todos los procedimientos que yo hago aquí, este los hago de manera casera yo sé que ustedes no tienen tester ¿ve? entonces vamos a usar un, un bombillito de estos de arbolito estos de reciclado que se dañan siempre al año se vamos a utilizar uno de ellos y vamos a, a medir aquí ¿ve? fíjense aquí cómo está encendiendo tenemos los 5 voltios completos de nuestro cargador entonces vamos a hacer el procedimiento de cargar directa la batería con estos dos cables, el positivo y el negativo. Bueno, ok, entonces voy a proceder a retirar mi batería, que ya la marqué previamente. Y entonces si nos fijamos aquí, tenemos el polo positivo, que es este que está aquí. El primerito contacto que está aquí. Veanlo aquí, positivo. Y el negativo. Es el tercero, 1, 2 y 3. Entonces, con los cables así tal cual, colocamos con mucho cuidado no hacer contacto, sino en los que están ya previamente marcados. Este sería el negativo y este el positivo. Entonces vamos a hacer contacto 1, 2, 3, 4, 5. Retiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Retiramos. 1, 2, 5. 3, 4, 5. Retiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Retiramos. Es decir, vamos a dejar pegados 5 segundos, positivo con positivo y negativo con negativo, directamente de nuestro cargador por eh, 5 segundos y con un espacio, un intervalo entre, entre cada 5 segundos, 2 segundos. 4 veces. De esta manera, ya vamos a colocar de nuevo la batería en nuestro teléfono y vamos a conectar nuestro cargador vamos a colocarle entonces nuestro cargador veremos que detecta, fíjense como ahora si sí está detectando ¿Ves? ya detectó 0% entonces ahí empieza a cargar vamos a esperar un ratico y ya se les muestro cómo va a empezar a cargando nuestra batería bueno amigos Fíjense, ahí lleva ya un 3% de carga. Vamos a proceder, ahí debería encender ya. Fíjense, ahí está, ya encendió. Fíjense como de esta manera sencilla, eh, con unos pulsos eléctricos pues logramos recuperar nuestra batería que no la detecta nuestro módulo de carga del teléfono porque llega a un nivel crítico de, de carga. Bueno amigos, espero que les haya servido este mini tutorial. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.